Muy bien, ahora vamos a continuar con el ejemplo 8, que maneja la misma temática, la misma tónica del ejercicio anterior. Entonces seguimos, aplicamos la fórmula, vamos a recordar cuál es la fórmula. Entonces tenemos que la fórmula nos dice que el valor absoluto de x mayor o igual a, si y solo si, nos dice que x es mayor o igual a, o x menor o igual a menos a, claro, si para todo x, listo, para todo x, que sea mayor o igual a 0. Aquí podemos comprobar que el 3 es mayor que 0. Entonces vamos a continuar con la aplicación de la fórmula. Entonces tenemos lo siguiente en la aplicación. ¿Quién es x? X sobre 2 más 2x. Qué pena, aquí una equivocación. Esta x no va. Listo. X sobre 2 más 2 tercios mayor o igual a 3. Este sería así. X sobre 2 más 2 tercios mayor o igual a 3. O x sobre 2 más 2 tercios menor o igual a menos 3. Entonces vamos a proseguir a resolver el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Eliminar 2 tercios. Ya sabemos cómo lo eliminamos, ¿cierto? Este sería x sobre 2 más 2 tercios menos 2 tercios mayor o igual a 3 menos 2 tercios. Entonces se van estos, me quedaría x sobre 2 o x medio mayor o igual a 9 menos 2 sobre 3. Me cae entonces x medio mayor o igual a, de 9 me quitan 2, me está quedando 6 sobre 3. Perdón, me quedan 7, qué pena. Listo, me equivocaron aquí. Entonces, x sobre 2, vamos entonces a eliminar el 2. ¿Cómo eliminamos un 2 que está dividiendo? Pues sería multiplicando. Te quedaría así: x sobre 2 por 2 mayor o igual a 7 tercios por 2. Entonces aquí este 2 de abajo y este 2 de arriba se va, te quedaría x mayor o igual. La multiplicación de fraccionarios son los de arriba y los de abajo. Listo, este sería 7 por 2, me daría entonces 14 sobre 3. Y aquí tenemos nuestro primer resultado. Ahora vamos entonces a realizar el segundo. Listo. Hacemos la misma operación. Tenemos aquí x sobre 2 más 2 tercios menos 2 tercios menor o igual a menos 3 menos 2 tercios. Si van los 2 tercios, usted me quedaría x sobre 2 menor o igual a menos 9 menos 2 sobre 3. X sobre 2 menor o igual a suma de negativo me daría entonces menos 11
sobre 3. Vamos a eliminar el 2, ya sabemos cómo está dividiendo, lo colocamos a multiplicar. X sobre 2 por 2 menor o igual a menos 11 sobre 3 también por 2. Si van los dos, me queda que X es menor o igual a menos 22 sobre 3. Tenemos nuestro segundo resultado. Listo.